El demonio negro, de Robert Bloch. La verdadera historia de la muerte de Edgar Gordon nunca se contó antes. De hecho, nadie más que yo sabe que está muerto, porque la gente se ha olvidado gradualmente del extraño genio oscuro, cuyos cuentos sobrenaturales alguna vez fueron tan populares entre los amantes de la fantasía. Quizás fue su obra posterior la que tanto alienó al público. Las insinuaciones de pesadilla y las extrañas fantasías de sus últimos libros. Mucha gente tachó los extravagantemente redactados tomos como la obra de un loco. E incluso sus corresponsales se negaron a comentar sobre algunas de las cosas inéditas que les envió. Además, su vida privada, furtiva y excéntrica, no fue vista con buenos ojos por quienes lo conocieron en los días de su temprano éxito. Cualquiera sea la causa, él y sus escritos han sido condenados al olvido por un mundo que siempre ignora lo que no puede comprender del todo. La mayoría cree que Gordon simplemente ha desaparecido. Eso es bueno, en vista de la peculiar forma en que murió. Pero he decidido decir la verdad. Verás, conocía muy bien a Gordon. Sinceramente, fui el último de todos sus amigos y estuve allí al final. Tengo con él una deuda de gratitud por todo lo que ha hecho por mí. ¿Cómo podría pagarla más adecuadamente que dar al mundo los hechos verdaderos sobre su triste metamorfosis mental y su trágica muerte? Si puedo esperar aclarar estas cosas y limpiar el nombre de Gordon del injusto estigma de la locura, no habré vivido en vano. Por lo tanto, incluyo esta declaración introductoria. Soy muy consciente de que es posible de que no se crea esta historia. Hay ciertos, digamos, sensacionales que me han llevado a debatir el paso que estoy dando para presentar su caso ante el público. Pero tengo una deuda que saldar. Un tributo, más bien, al genio que una vez fue Edgar Henquist Gordon. Debe haber sido hace 6 años que lo conocí por primera vez. Ni siquiera sabía que ambos residíamos en la misma ciudad, hasta que un corresponsal mutuo lo mencionó inadvertidamente en una carta. Por supuesto, había oído hablar de él antes, siendo yo mismo un esperanzado escritor aficionado y en ocasiones desesperado. Me sentí enormemente influenciado e impresionado por su trabajo en las diversas revistas dedicadas a la literatura fantástica que amaba. En ese momento, prácticamente todos los lectores de tales revistas lo conocían como un escritor excepcionalmente erudito de cuentos de terror. Su estilo le había ganado renombre en este pequeño campo, aunque incluso entonces había quienes profesaban burlarse de lo grotesco de sus temas. Lo admiraba ardientemente. Como resultado, me invité a mí mismo a hacer una visita social al señor Gordon en su casa. Nos hicimos amigos. Sorprendentemente, este soñador solitario parecía disfrutar de mi compañía. Vivía solo, no cultivaba amistades y no tenía contacto con sus amigos, salvo por correspondencia. Su lista de correos, sin embargo, era voluminosa. Intercambió cartas con autores y editores de todo el país, aspirantes a escritores, aspirantes a periodistas, pensadores y estudiantes de todo el mundo. Una vez que su reserva fue penetrada, pareció complacido de tener mi amistad. No hace falta decir que yo estaba encantado. Lo que Edgar Gordon hizo por mí en los próximos 3 años nunca se podrá contar adecuadamente. Su hábil ayuda, amistosa crítica y amable aliento finalmente lograron convertirme en una especie de escritor. Y después de eso, nuestro interés mutuo formó un vínculo adicional entre nosotros. Lo que reveló sobre sus propias historias me asombró. Sin embargo, podría haber sospechado algo por el estilo desde el principio. Gordon era un hombre alto, delgado y anguloso, con el rostro pálido y los ojos hundidos que delatan al soñador. Su lenguaje era poético y profundo. Sus gestos personales eran casi sonámbulos en su lentitud, así como la mente que dirigía sus movimientos mecánicos era ajena y lejana. Por lo tanto, a partir de estos signos, podría haber adivinado su secreto.
pero no lo hice. Y me quedé realmente asombrado cuando me lo dijo por primera vez. Porque Edgar Gordon escribió todas sus historias a partir de sueños. La trama, el escenario y los personajes eran productos de su propia colorida vida de ensueño. Todo lo que necesitaba hacer era transcribir sus fantasías durmientes en papel. Más tarde supe que no era un fenómeno completamente único. El difunto Edgar Lucas White afirmó haber escrito libros basados enteramente en fantasías nocturnas. H.P. Lovecraft había producido varios de sus espléndidos relatos inspirados en una fuente similar. Y por supuesto, Coleridge había imaginado a su Kubla Khan en un sueño. La psicología está llena de ejemplos que atestiguan la posibilidad de la inspiración nocturna. Pero lo que hizo que la confesión de Gordon fuera tan extraña fueron las peculiaridades que acompañan a sus propias etapas de sueño. Afirmó que podía cerrar los ojos en cualquier momento, relajarse en un estado somnoliento y soñar sin cesar. No importaba si esto se hacía de día o de noche, ni si había dormido 15 horas o 15 minutos. Parecía particularmente susceptible a las impresiones subconscientes. Mis ligeras investigaciones en psicología me llevaron a creer que se trataba de una forma de autohipnosis y que sus breves siestas eran en realidad una determinada etapa del sueño mesmérico, en la que el sujeto está abierto a cualquier sugerencia. Estimulado por mi interés, solía interrogarlo de cerca sobre el tema de estos sueños. Al principio respondió fácilmente, una vez que le conté mis propias ideas sobre el tema. Me narró varios de ellos, que anoté en un cuaderno de futuros análisis. Las fantasías de Gordon estaban lejos de tipos ordinarios de sublimación o represión freudiana. No había patrones de deseos ocultos discernibles, ni fases simbólicas. De alguna manera eran extraños. Me contó cómo había soñado la historia de su famoso cuento de gárgolas, de las ciudades negras que visitó en los fabulosos bordes exteriores del espacio, y los habitantes extraños que le hablaron desde tronos informes que existían más allá de toda materia. Sus vívidas descripciones de una geometría terriblemente extraña y formas de vida extraterrestres me convencieron de que su mente no era ordinaria para albergar sombras tan inquietantes. La facilidad con la que recordaba los detalles vívidos también era inusual. No parecía haber conceptos mentales borrosos en absoluto. Recordaba cada detalle de los sueños que había experimentado, quizás años atrás. De vez en cuando pasaba por alto partes de sus descripciones con la excusa de que no sería posible traducirlas en palabras. Insistió en que había visto y comprendido muchas cosas que estaban más allá de la descripción de una materia tridimensional y que mientras dormía podía ver colores, oír y experimentar toda clase de sensaciones. Naturalmente, este fue un campo de investigación fascinante para mí. En respuesta a mis preguntas, Gordon me dijo una vez que había conocido estos sueños desde la más tierna infancia y que la única diferencia entre los primeros y los últimos era un aumento de intensidad. Ahora, afirmó, retenía sus impresiones con mucha más fuerza. Casi todos sus sueños ocurrían en escenarios de fuera de nuestro propio cosmos. Montañas de estalagmitas negras, picos y conos en medio de valles de cráteres y soles muertos, ciudades de piedra en las estrellas, estos eran lugares comunes. A veces caminaba o volaba, se tambaleaba o se movía de maneras innombrables, con las razas indescriptibles de otros planetas, monstruos que de hecho podía describir, pero había ciertas inteligencias que existían solo en un estado gaseoso y nebuloso, y otras que eran simplemente la encarnación de una fuerza inconcebible. Gordon siempre fue consciente de que él mismo estaba presente en todos los sueños. A pesar de las aventuras asombrosas y a menudo desconcertantes que describió con tanta ligereza, afirmó que ninguna de estas imágenes del sueño podía clasificarse como pesadillas. Nunca había sentido miedo. De hecho, a veces experimentaba un curioso cambio de identidad, de modo que consideró sus sueños como naturales y su vida de vigilia como irreal. Lo interrogué lo más profundamente posible y no tuvo ninguna explicación que ofrecer. Su historia familiar había sido normal en este y en todos los demás aspectos, aunque uno de sus antepasados había sido un mago en Gales. Él mismo no era un hombre supersticioso,
pero se vio obligado a admitir que algunos de sus sueños coincidían curiosamente con pasajes descriptivos de libros como el Necronomicon, Los Misterios del Gusano y el Libro de Yvonne. Pero había experimentado sueños similares mucho antes de que su mente lo impulsara a leer los oscuros volúmenes mencionados anteriormente. Estaba seguro de haber visto a Azazoth y Yugoth antes del momento en que supo de su existencia semimítica en la tradición legendaria de la antigüedad. Pudo describir Nyarlathotep y Yog-Sothoth a partir de que afirmó ser un contacto real en el sueño con estas entidades alegóricas. Me impresionaron profundamente estas declaraciones, y finalmente me vi obligado a admitir que no tenía una explicación lógica que ofrecer. Él mismo se tomaba el asunto tan en serio que yo nunca traté de burlarme de él ni de ridiculizarlo. De hecho, cada vez que escribía una nueva historia, le preguntaba seriamente sobre el sueño que la había inspirado. Y durante varios años me contó estas cosas en nuestras reuniones semanales. Pero fue en ese momento cuando entró en esa fase de la escritura que lo desfavoreció en general. Las revistas que se ocupan de su trabajo comenzaron a rechazar algunos de los manuscritos por considerarlos demasiado horribles y repugnantes para el gusto popular. Su primer libro publicado, Nightgown, fue un fracaso debido a la morbosidad de su tema. Sentí un cambio sutil en su estilo y temas. Ya no se adhería a la motivación convencional de la trama. Comenzó a contar sus historias en primera persona, pero el narrador no era un ser humano. Su elección de palabras indicaba claramente hiperestesia. En respuesta a mis protestas sobre la introducción de ideas no humanas, argumentó que una historia realmente extraña debe contarse desde el punto de vista del monstruo o entidad en sí. Esta no era una teoría nueva para mí, pero me puse a la nota sorprendentemente morbosa que ahora enfatizaban sus historias. Además, sus personajes no humanos no eran ghouls, hombres lobo o vampiros convencionales. En cambio, presentaba demonios, criaturas engendradas por estrellas, e incluso escribió un cuento sobre una inteligencia incorpórea que llamó el principio del mal. Esta materia no solo era metafísica y oscura, también estaba más allá de cualquier concepto normal de pensamiento. Las ideas y teorías que exponía se estaban volviendo absolutamente blasfemas. Considere su declaración de apertura en el alma del caos. Este mundo no es más que una pequeña isla en el oscuro mar del infinito, y los horrores arremolinándose a nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Mejor digamos, entre nosotros. Lo sé porque los he visto en mis sueños. Y hay más cosas en este mundo de las que la cordura puede ver jamás. El alma del caos, por cierto, fue primero de sus 4 libros impresos en forma privada. Para entonces había perdido todo contacto con los editores y revistas habituales. Dejó también a la mayoría de sus corresponsales y se concentró en unos pocos pensadores excéntricos en Oriente. Su actitud hacia mí también estaba cambiando. Ya no me exponía sus sueños ni esbozaba teorías de trama y estilo. Ya no lo visitaba muy a menudo y rechazó mis propuestas con inconfundible brutalidad. Por un lado, no me gustaron algunos de los libros nuevos de su biblioteca. El ocultismo está bien para un estudio, pero los arcanos de pesadilla del Ghouls des Ghouls y el Demonolorum no conducen a un estado mental saludable. Además, sus últimos manuscritos privados eran casi demasiado descabellados. No me impresionó tan favorablemente la seriedad con la que trató ciertas tradiciones crípticas. Algunas de sus ideas eran demasiado fuertes. En otro siglo habría sido perseguido por hechicerías si se atreviera a expresar la mitad de las creencias contenidas en estos escritos. Había otros factores que me hacían evitarlo. Sus tendencias ermitañas parecían visiblemente acentuadas. Nunca más salió, me dijo, ni siquiera caminar en el patio. Alimentos y otras necesidades eran entregadas semanalmente en su puerta. Por la noche no dejaba más luz que una pequeña lámpara dentro del estudio. Todo lo que comentó voluntariamente sobre esta rígida rutina fue evasivo. Dijo que pasaba todo su tiempo durmiendo y escribiendo. Estaba más delgado, más pálido, y se movía con modales más místicos y soñadores que nunca. Pensé en las drogas, parecía un adicto típico.
Pero sus ojos no eran los globos de fuego febriles que caracterizan al comedor de hachís, y el opio no había deteriorado su físico. Entonces yo mismo sospeché locura. Su forma indiferente de hablar y su recelosa negativa a profundizar en cualquier trama de conversación podría deberse a algún trastorno nervioso. Era por naturaleza susceptible a ciertas características esquizoides. Quizás estaba trastornado. Ciertamente, lo que dijo al final sobre sus sueños recientes tendió a corroborar mi teoría. Mientras viva, nunca olvidaré esa discusión final sobre los sueños, por razones que pronto serán evidentes. Me contó sus últimas historias con cierta desgana. Sí, estaban inspiradas en sueños, como el resto. No las había escrito para el consumo público y los editores podrían irse al infierno por todo lo que le importaba. Las escribió porque le habían dicho que las escribiera. Sí, dicho, por la criatura de los sueños, por supuesto. No le importaba hablar de eso. Le urgí. Ahora desearía no haberla hecho. Tal vez podría haberme ahorrado el conocimiento que sigue. Edgar Henquist Gordon, sentado allí en la amplia ventana, con ojos que igualaba la leprosa luz de la luna en la espantosa intensidad de su pálido resplandor, dijo: Ahora entiendo mis sueños. Fui elegido, desde el principio, para ser el Mesías, el mensajero de su palabra. No, no me estoy volviendo religioso. No estoy hablando de un dios en el sentido ordinario que los hombres usan para designar cualquier poder que no pueden entender. Hablo del oscuro. Has leído acerca de él en los libros que te mostré. El mensajero del demonio lo llaman. Pero todo eso es alegórico. Él no es maligno, porque no existe el mal. Él es simplemente un extraño. Y yo voy a ser su mensajero en la tierra. No te inquietes tanto. No estoy loco. Ya has oído hablar de todo esto antes. Como los pueblos antiguos adoraban fuerzas que una vez se manifestaron físicamente en la tierra, como el oscuro. Las leyendas son tontas, por supuesto. No es un destructor, simplemente una inteligencia superior que desea obtener una relación con las mentes humanas para permitir ciertos intercambios entre la humanidad y los que están más allá. Me habla en sueños. Me dijo que escribiera mis libros y los distribuyera. Cuando llegue el momento adecuado, nos uniremos y revelaremos algunos de los secretos del cosmos que los hombres solo han adivinado o incluso percibido en sueños. Por eso siempre he soñado. Fui elegido para aprender. Por eso mis sueños me han mostrado tales cosas. Yugot y todo lo demás. Ahora me preparan para mi apostolado. No puedo decirte mucho más. Debo escribir y dormir mucho hoy en día para poder aprender más rápido. ¿Quién es este oscuro? No puedo decirte más. Supongo que ya piensas que estoy loco. Bueno, tienes muchos partidarios de esa teoría, pero no lo estoy. Es verdad. Recuerda lo que te he dicho sobre mis sueños, cómo siguieron creciendo en intensidad. Bien, hace varios meses tuve algunas secuencias de sueños diferentes. Estaba en la oscuridad, no en la oscuridad ordinaria, ya sabes, sino en la absoluta oscuridad más allá del espacio. No se puede describir en conceptos tridimensionales o patrones de pensamiento. La oscuridad tiene un sonido y un ritmo similar a la respiración, porque está viva. Yo era simplemente una mente incorpórea allí, cuando lo vi a él. Salió de la oscuridad y se comunicó conmigo, no con palabras. Estoy agradecido de que mis sueños anteriores se hubieran arreglado de tal manera que no me inmunizaran contra el horror visual. De lo contrario, nunca habría podido soportar la visión. Verás, él no es como los humanos, y la forma que eligió usar es bastante horrible. Pero una vez que comprendas, te darás cuenta de que la forma es tan alegórica como las leyendas que los hombres ignorantes han fomentado sobre él y los otros. Se parece a una concepción medieval del demonio Asmodeo. Negro por todas partes y peludo, con un hocico como un cerdo, ojos verdes y las garras y colmillos de una bestia salvaje. Sin embargo, no me asusté después de que él se comunicó. Verás, él usa esa forma simplemente porque la gente tonta en la antigüedad creía que se veía de esa manera. La creencia en masa tiene una curiosa influencia sobre las fuerzas intangibles. ¿Comprendes?
Las fuerzas del mal les han hecho asumir el aspecto de la maldad. Pero él no quiere hacer daño. Ojalá pudiera repetir algunas de las cosas que me ha dicho. Sí, lo he visto todas las noches desde entonces, pero prometí no revelar nada hasta que llegue el día. Ahora que lo entiendo, ya no estoy interesado en escribir para la manada. Me temo que la humanidad no significa nada para mí. Puedes irte y reírte de mí todo lo que quieras. Todo lo que puedo decir es que nada en mis libros ha sido exagerado en lo más mínimo, y que solo contienen destellos infinitesimales de las últimas revelaciones que acechan más allá de la conciencia. Pronto llegará el día que él ha designado, entonces el mundo entero aprenderá la verdad. Hasta entonces será mejor que te mantengas alejado. No puedo ser molestado y cada noche las impresiones se hacen más fuertes. Ahora duermo 18 horas al día. A veces, porque hay tantas cosas que él desea decirme, tanto que aprender. Pero cuando llegue el día, seré la divinidad. Él me ha prometido que de alguna manera me encarnaré con él. Tal era la sustancia de su monólogo. Me fui poco después de eso. No había nada que pudiera decir o hacer. Pero luego pensé mucho en lo que había dicho. Se había ido del todo, pobre amigo. Y era evidente que un mes en estas condiciones lo llevaría al límite. Me sentí sinceramente arrepentido y profundamente preocupado por la tragedia. Después de todo, había sido mi amigo y mentor durante muchos años y era un genio. Una lástima, en verdad. Aún así, tenía una historia extraña e inquietantemente coherente. Sinceramente, se ajustaba a sus anteriores aclamaciones de la vida onírica. Y el trasfondo legendario era auténtico, si es que hay que creer en el Necronomicon. Me pregunté si su oscuro estaba remotamente relacionado con la fábula de Nyarlathotep o el demonio negro de los rituales de la aquelarre de las brujas. Pero todas esas teorías sobre el día y ser un mesías en la tierra eran demasiado absurdas. ¿Qué quiso decir con la promesa del oscuro de encarnarse en Gordon? La posesión demoníaca es una antigua creencia acreditada solo por los supersticiosos. Sí, pensé mucho en todo el asunto. Durante varias semanas investigué un poco por mi cuenta, releí los últimos libros, mantuve correspondencia con los antiguos editores de Gordon, dejé notas a sus viejos amigos. E incluso estudié algunos de los viejos tomos mágicos yo mismo. No obtuve nada tangible, excepto una creciente comprensión de que debía hacer algo para salvar a Gordon de sí mismo. Temía terriblemente por la mente del hombre, que sabía que debía hacerlo rápidamente. Así que una noche, unas 3 semanas después de nuestra última reunión, comencé a caminar hacia su casa. Tenía la intención de suplicarle si era posible que se sometiera a un reconocimiento médico. No puedo decir por qué me metí el revólver en el bolsillo. Algún instinto interior me advirtió que podría encontrar una respuesta violenta. En cualquier caso, tenía la pistola en mi abrigo y agarré la culata con firmeza mientras recorría algunas de las calles más oscuras que conducían a su antigua vivienda de Cedar Street. Era una noche sin luna, con ominosos indicios de una tormenta a la vista. El pequeño viento que advierte de la llegada de la lluvia ya estaba suspirando en los árboles, y de vez en cuando resplandecían rayos en el oeste. Mi mente era un revoltijo caótico de aprensión, ansiedad, determinación y desconcierto. Ni siquiera sabía qué iba a hacer o decir una vez que viera a Gordon. Seguí preguntándome qué le había pasado en las últimas semanas, si el día del que hablaba se acercaba por fin. Esa noche era la noche de Valpurgis. La casa estaba a oscuras. Llamé y llamé, pero no hubo respuesta. La puerta se abrió bajo el impacto de mi hombro. El ruido de la madera astillada fue ahogado por el primer trueno en lo alto. Caminé por el pasillo hasta el estudio. Todo estaba oscuro. Abrí la puerta del estudio. Había un hombre durmiendo en el sofá junto a la ventana. Sin duda era Edgar Gordon. ¿Con qué estaba soñando? ¿Había vuelto a encontrar al oscuro en sus sueños? El oscuro con aspecto de Asmodeo, negro y peludo, con ojos verdes, hocico de cerdo y garras y colmillos de alguna bestia salvaje.
el oscuro que le contó sobre el día en que Gordon debía encarnarse con él? ¿Estaba soñando con todo esto en la noche de Valpurgis? Accioné el interruptor de la luz, pero un relámpago se adelantó. Duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente brillante como para iluminar toda la habitación. Vi las paredes, los muebles, los terribles manuscritos garabateados sobre la mesa. Luego disparé tres tiros antes de que se apagara el último parpadeo. Hubo un único grito sobrenatural que afortunadamente se ahogó en un nuevo estallido de truenos. Nunca encendí la luz, solo recogí los papeles sobre la mesa y salí corriendo a la lluvia. De camino a casa, la lluvia se mezclaba con las lágrimas en mi rostro y hacía eco de cada nuevo rugido del trueno con un sollozo de miedo mortal. Sin embargo, no pude soportar los rayos y me protegí los ojos mientras corría ciegas hacia la seguridad de mis propias habitaciones. Allí quemé los papeles que había traído, sin leerlos. No tenía necesidad de eso porque no había nada más que saber. Eso fue hace semanas. Cuando finalmente entraron en la casa de Gordon, no se encontró ningún cuerpo. Solo un traje vacío que parecía haber sido arrojado descuidadamente sobre el sofá. No se había alterado nada más, pero la policía señala la ausencia de los papeles de Gordon como una indicación de que se los llevó cuando desapareció. Estoy muy contento de que no se haya encontrado nada más, y me contentaría con guardar silencio si no fuera por el hecho de que Gordon es considerado un loco. Una vez también pensé que lo estaba, por eso debo hablar. Después de eso, me iré de aquí. Quiero olvidar tanto como pueda. Tengo suerte de no soñar. No, Edgar Gordon no estaba loco. Era un genio y un buen hombre. Dijo la verdad en sus libros sobre los horrores que nos rodean y que están entre nosotros. No me atrevo a decir todo lo que ahora creo sobre sus sueños y si sus últimas historias fueron ciertas o no. Quizás fue solo una ilusión óptica lo que vi. Espero que lo haya sido. Pero aún así, su ropa estaba allí. Esos últimos sueños sobre el oscuro, sobre la espera del día adecuado para encarnar en Gordon. Ahora sé lo que significa y me estremezco al pensar en lo que podría haber sucedido si no hubiese ido a su casa esa noche, si hubiese despertado. Doy gracias a Dios por haber llegado a tiempo, aunque recuerdo, es un horror inquietante que no puedo soportar. Yo también tuve suerte de haber llevado el revólver. Porque cuando ese relámpago atravesó la habitación, vi lo que dormía sobre el sofá. A eso le disparé. Eso es lo que me envió a gritar a la tormenta. Y eso es lo que me asegura que Gordon no estaba loco, sino que decía la verdad. Porque la encarnación había ocurrido. Allí, en el sofá, vestido con la ropa de Edgar Hinquis Gordon, yacía un demonio como Asmodeo, una criatura negra y peluda con hocico de cerdo y ojos verdes y terribles colmillos y garras de alguna bestia salvaje. Era el oscuro de los sueños de Edgar Gordon. Este cuento ha sido posible gracias a los patrocinadores que aportan a través de Patreon. Si estás interesado en apoyar, por favor, visita patreon.com/elabuelokraken. Sigue escuchándome a través de YouTube, Facebook, iVoox, iTunes, Spotify, Deezer, TuneIn Radio y Amazon Music. Encuentra los links en la descripción. Se despide hasta el siguiente audiolibro, El Abuelo Kraken. Hasta la vista.